partes. ¿Cuál es? En el estudio de grabación, encontré una radio en la que podemos enviar un mensaje y decir nuestra ubicación. Perfecto, capitán. Mañana enviaré la transmisión. Gracias por la ayuda, se los agradezco mucho. No tienes por qué agradecernos. Dime una cosa, ¿cómo te llamas? Sweet Johnson. Bien, Sweet, ¿nos quieres decir qué rayos fue lo que te pasó? ¿Acaso te mordieron los muertos vivientes? No, lo que pasó fue que una bestia extraña de color verde fuerte que parecía una rana, me dio un golpe. Por suerte no me rasguñó ni nada por el estilo. Vaya, una bestia, qué extraño. Dime una cosa, ¿hace cuánto te atacó? ¿Se escapó o sigue por estos rumbos? Casi 5 minutos antes de que ustedes me encontraran. Y no siguen estos rumbos. Dio un salto hacia en donde se encuentra la carretera aquí abajo. Menos mal. Otra cosa, ¿qué hacías por estos rumbos a estas horas de la noche? La verdad es que llevo varios días perdido, y entonces vi esta casa, que la verdad se parece mucho a la que me refugiaba. Entonces fue cuando esta bestia salió de la nada, me dio un golpe y choqué contra un árbol. Bueno, menos mal que no te rasguñaron ni nada por el estilo. En fin, puedes quedarte aquí mientras recuperas energías, luego te ayudaremos a encontrar tu refugio. Hemos arreglado tu moto, ahora está como nueva, tenía una pequeña piedra atorada en la llanta de adelante. Muchas gracias, por un momento pensé que no vería otra vez mi moto. Por suerte no fue nada grave lo de tu moto. Bueno, será mejor que te prepares, a las 11 de la mañana nos vamos. Entendido. CJ, no puedes seguir arriesgándote de esta manera. La bestia que te atacó ayer puede ser el principio. Mira la bestia que nos atacó el otro día, tenía un lanzacohetes. Tienes razón, Ken, pero si mi hermano sigue con vida, entonces no puedo dejarlo morir. Al menos deja que te acompañemos. Si los cuatro estamos juntos, podremos trabajar mejor como equipo. Está bien, vamos los cuatro, pero no puedo dejar de buscar a mi hermano. CJ, al parecer algo falla en el carro, tendremos que revisarlo antes de que nos vayamos. Está bien, hay que revisarlo. Ustedes nos esperarán aquí afuera, nosotros buscaremos alguna radio. Insisto, ¿por qué mejor no lo intentamos desde la radio de nuestros coches? Porque la radio de nuestros coches no funciona, ahora vigilen estas entradas, nosotros no nos tardaremos, solamente tomamos la radio y nos vamos. Entendido. Perfecto, la radio está lista para transmitir. Vaya, ¿cuánta gente muerta hay en este sitio? No les prestes atención, niño. Hay que concentrarnos en buscar la radio antes de que se haga más tarde. ¿Esto servirá, no crees? Parece útil, un poco antigua la radio, pero no será de utilidad. Intentaré pasarle del otro lado para desconectarla. Hey. ¿Es eso?
Esta es la transmisión número 1. Si alguien en San Andreas está escuchando esto, entonces tiene salvación. Ya no tiene de qué preocuparse. Nos encontramos en una mansión ubicada en Mendigo de los Santos. Ahí les proporcionaremos comida y refugio. Repito, la mansión está ubicada en Mendigo de los Santos. No se rinda, que aún hay esperanzas contra este apocalipsis. ¿Has oído eso? Maldición, tenemos que avisarles a los demás. CJ, esta es una buena oportunidad para encontrar a tu hermano. Esas personas nos pueden ayudar. Tienes razón, Ken. Esas personas que acaban de enviar esa transmisión tal vez nos puedan ayudar. Mejor aún, si tu hermano sigue vivo y escuchó la transmisión de hace unos instantes, entonces va para allá. Eso espero. Bueno, vámonos de una vez antes de que anochezca. Hey, oye, CJ, ¿crees que la gasolina y el motor que arreglamos alcance para llegar a Vinewood Los Santos? No estoy seguro, lo más probable es que logremos llegar unas calles antes. Eso espero. Ocurre, muchacho, no hay tiempo para explicaciones, prepárate porque nos vamos a otro lugar. Nos vamos a otro lugar. ¿Qué dijiste, muchacho? Que nos vamos a otro lugar. Hace unos momentos oímos una transmisión en la radio que hay una mansión en Vinewood Los Santos y que ofrece comida y refugio. ¡Qué buena noticia! Al fin podremos estar a salvo de esos muertos vivientes. Nos están atacando los muertos, necesitaremos de tu ayuda. Cuente conmigo. ¡Malditos adefesios!
así, larguémonos antes de que vengan más. Váyanse ustedes sin mí. ¿Pero qué demonios estás diciendo? ¿Que te mordieron? No, pero prefiero quedarme en el lugar en el que nací, en el lugar en que me convertí en un hombre, y en el lugar en donde vi a mi hija morir. Por favor, váyanse ustedes. Yo no podré continuar. Por favor, acompáñanos. Eres el líder del grupo, no puedes quedarte. Además, los muertos te aseguro que regresarán. Yo ya les enseñé al grupo todo lo que sé. Prefiero que tú lleves el grupo al mando, al menos así aprenderán un poco de lo que te enseñó tu hermano antes de morir. No, yo no seré capaz de sacar adelante el grupo, por favor. Muchacho, los muertos están por llegar. Vete antes de que lleguen los muertos. Bueno, es hora de quemar los cuerpos. ¿Qué demonios? Señor, le tengo noticias. Dímelas. Las instalaciones estarán listas dentro de poco, ya solo faltan algunos detalles. Bien, solo espero que Krauser se encargue de los responsables de destruir las antiguas instalaciones. No se preocupe, estaremos en contacto con Krauser, también está listo el virus, las plagas. Perfecto.